empezamos y les cuento. Hoy día estaremos preparando, como les dije, este postre de maracuyá, sumamente fácil, súper sencillo para ustedes, con fresas y maracuyá, una combinación deliciosamente rica. Vean las fresas, cómo están, qué lindas las fresas. Hola, fresa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Todo bien, muy bien, fresa. Lindo. Hoy día estaremos preparando un postre, así que mis guaguas lindas, este es el último lunes de 2015. Vamos a preparar esta receta supermente fácil, que es similar a una mousse de maracuyá, pero que va con este dulcecito de frutillas para que tenga un contraste de sabores y de color. Entonces, los ingredientes son los siguientes. Sí, totalmente fácil y sencillo, ya lo van a ver. Vamos a tomar aquí las frutillas, ¿no? Aproximadamente unas 20 frutillas. ¡Ey, ey, ey! Aproximadamente 19 frutillas. No se preocupe, Cari, está bien. Solo a usted le voy a pasar este tipo de cosas. Y solo por esta ocasión. Okay. Ya me comí una gorra. Lo voy a poner a fuego muy bajo con un poquitito de agua. Unas 3-4 cucharadas de agua y un poquitito de azúcar nada más. Estamos un poquito, un almíbar así. Que vamos a hacer ahí. ¿Eh? No tanto así, solo que se suavicen un poco. Que una se tornen pizquita. Un poquito más. Ya. Ok, listo. Mientras tanto vamos a hacer una preparación acá que debe quedar dulzona con unas 3/4 de taza de pulpa de maracú. Ya. ¿Y eso sí es pulpa o pulpa, gordito? Pulpa. ¿O puedo licuar los maracuyás? O pulpa. ¿Eso sí es pulpa o pulpo? No, pulpita mejor. ¿Saca la pulpa? Ya. ¿O puedo utilizar un jugo bien concentrado? En serio, sí se puede. Ya, listo. No hay problema. Listo, entonces. ¿Algo dijo la crucita? Los no ingredientes, lo gordo. Los ingredientes. Ya les dije, pues, unas 20 frutillas aquí con una... Lo estoy diciendo. Bueno, es que lo pueden copiar nuestras socias porque las van a tener en este momento en pantalla. Porque como todavía andamos en un poquito en cámara lenta después de las fiestas, de pronto necesita apuntarlo. Los ingredientes son frutillas, azúcar, pulpa de maracuyá, 2 claras de huevo, 200 gramos de crema de leche y gelatina sin sabor. A ver, ¿puedo decir antes por qué cuando el querubín se acerca nadie le molesta? Porque también está ceguete. Solo cuando yo me acerco al plasma, es que ahí sí crónico, me... Yo te defiendo, amiga. Sí, es que sí, yo sí me acerco, pero usted se pone así. Cari, usted no necesita apoyo, usted necesita un perro. Realmente para leer. Pero bueno, ahí está la maracuyá y le vamos a poner azúcar. Mire, ustedes... 4 cucharadas de azúcar o lo que sea necesario para que quede dulzón. Pero porque... cuando uno prueba, ¿tiene que ser bien dulcecito, gordito? Sí, tiene que ser dulcecito y le voy a decir por qué. Porque eso lo vamos a mezclar con crema de leche batida. Ah. Que va a estar acá, semi batida, no tan batida, 3/4 de batida, ¿correcto? Entonces, este es un hartacazo culinario. Sí, gordito. Es un hartacazo culinario. Paso siguiente, un sobre de gelatina sin sabor de 7.5 gramos. Gelatina sin sabor, ¿eh? Eso tiene un sobre. En corte éramos investigando qué era eso, gordito. Sí, gordis, cuando usted se fue un ratito para afuera, nosotros decimos, a ver, ¿qué es eso? ¡Levadura! Siempre sometemos a proceso de blooming, ¿qué es esto? Florecimiento. Entonces, se le pone un poquitito de agua fría y dejamos ahí que solita vaya la gelatina. ¿Agua fría? Ajá, siempre, blooming. Primero blooming, es para que florezca, para que mejore la acción la gelatina. Porque aflore. ¿Sí, cómo está esto? Elegancia, ¿verdad? Elegancia, gol. La de Francia, correcto. Vamos a bajar y vamos a dejar lentito. Mire, las frutillas también van. ¿Quiere mover? Sí, quiere mover. ¡Ay, qué divertido! Muévale, mi reina, muévale sin problema. Esto ya lo voy a retirar acá, porque luego de unos segundos voy a poner la gelatina. Mientras tanto... Intentes ganarte el postre, Belita. El postre es gracias, mío. Gracias. Ahora a compartir. Si quiere darle un poquito de aroma a esto, le ponemos una rama de canela ahí en la frutilla. Una rama, no se exceda. No, cuidado con la velita. Sí, eso la canela. Tiene la velita, es impresionante. Listo. Es que uno hace con tanto amor que quiere que abunde el sabor. Tomamos la crema de leche, tenemos una batidora con beriberi. Sí, está un poco desalineada la batidora. Pero sirve. ¿Qué hacemos con lo que se tiene, hermano? Y sale. Ajá, todo se puede. Esto pasa en casa también. Siempre hay algo por ahí que no está en perfecto estado, pero lo solucionamos y logramos hacernos platos. Correcto. No tiene solución en esta vida. Correcto. Esa es la manera. Miren ustedes, esto es bueno. Vamos a dejar la crema semi batida. Perfecto. Que empieza a formarse unas pequeñas cintas acá en el interior. La crema son 200 mililitros de crema de leche. Preferible, ojo con esto, preferible como vamos a utilizar una fruta ácida, el azúcar solamente oculta la acidez, no la elimina. Entonces, es preferible utilizar las cremitas que vienen en Tetra Pak o incluso hay unas cremas de uso semiprofesional o profesional que son aptas ya para mezclar con pulpas ácidas. Entonces, no crema de leche fresca. Recomiendo, sí se puede hacer con la otra, ojo, pero yo recomiendo para que el éxito sea más asegurado, utilizar crema de envase de Tetra Pak, de cartoncito, en cristiano. Gracias, y en esta receta puedo utilizar otra mezcla de cosas. ¡Casi digo que en esta receta podemos usar otra
fruta. ¿Otra fruta? Sí, la fruta que quiera, mijo. Pero frutas. Ok. La crema está lista. Atención, permítame la otra cuchara, mi reina. Siga. Linda. Ven, ahí está la maracuyá. Dos la voy a poner aquí y sacar del fuego la gelatina. Que se disuelva bien la gelatina, ¿ok? A mí eso siempre me da miedo, esos grumos y eso. No, porque se disuelve la gelatina, no hay grumos. Muy gordo. Solo se disuelve, no se preocupe. Ya, ok. Aquí simplemente vamos a rectificar el azúcar como está. Ya vamos a probar que esté dulcecita. Y listo. Una vez que esto se enfríe un poco, vamos a mezclar con la crema. Mientras tanto, y mientras vamos a ir a ver una nota, yo me voy a quedar batiendo las claras de huevo. Antes tiene que bailar, Gordis. Ah, ya, muy bien. ¡Volumen! Miren, las frutitas ya están, ¿eh? ¡Ojo! ¡Dale, verbo! ¡Sáquense el duro ahí! Mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó. Con ese movimiento calienta todo, si lo baja bien. Pero la parra al gordito, porque está como embalada. Pero este me encanta que lo venga a terminar acá. Eso, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó. Pero nosotros continuamos aquí, en Cocina Gordito. Y así es, efectivamente. Continuamos. Cari, venga, bata, por favor. Voy a buscar una piscuela de sal para que suban mejor las claras. ¿Cuánto, gordito? ¿Cuánto punto de nieve, no? ¿Ah? ¿Punto de nieve, no? Casi nieve, casi nieve. Ahí, a la Cari a decir no. Usted, Cari, como es una batidora bailando, bátase las claras. Una pizquita de sal y suben mejor. Vamos, hijo. Así es, efectivamente. Así. Mientras tanto, yo me voy a cambiar de lado. Estoy tratando de que esto se entibie un poquitín. Dejen de reírse, no sean indisciplinados. ¿Por qué decirte agrio del querú? Es que es la primera vez que me causa gracia. Ah, no se rían del querú. No, no nos reímos del querú, nos reímos de las cosas que dice el querú. Sí, ese muchacho está... Pues yo le dije que como la Cari es una batidora bailando que se bata las claras. Miren ustedes, mucha atención. Estoy bajando toda la clara, la crema, perdón, batida. Recuerde, 200 mililitros hacia ese punto semibatido. Y vamos a ir mezclando de a poquito con la maracuyá. Recuerde, aquí solamente tenemos azúcar, maracuyá y gelatina, ¿ok? Voy a ir mezclando con mucho tino. ¿Qué será de mi espátula egoísta que no la he visto en años? Tan de vez puesto en lucir del canal los que sabemos, ¿no? ¿Cuál fue, manicho? Ya. Ahí está casi a punto de nieve o más gordito. Más, mija, ponga leñeque. De leñeque. Muy bien. Como ven, esto se ha tornado líquido, lo cual no es mucho problema porque tiene gelatina. Gordo, ¿por qué siempre es mejor usar estas cucharas de palo? ¡Ah! ¿Por qué siempre es mejor usar estas cucharas de palo? Porque a mí me gusta usar personalmente, ¿no? Pero no tienen algún secreto, alguna ciencia, algo. ¿Cómo? Que si no tienen algún secreto o alguna ciencia, Gordis. No, es más un tema de tradición, diría yo. Son buenas en realidad las de palo, no se te queman en las cocinas de alta dama. No hay problema. ¿Cómo le va la Cari? Me va pepa, gordito, vea. Un poquito más. Aplasta este botón, vea, amigo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cosa! ¡Turbo, turbo! ¿Qué? Clarí. Mientras tanto, querubín, usted vaya poniendo una camita ahí de surtidas, ¿ya? Ay, no. Perfecto. No, pero bonito. Sí, la camita. Verás que eso va a ser parte de la presentación también. A ver, sí. Les canto para que se duerman. Pero más allá. Ahí está bien chido. Una camita. ¡Ah! ¡Ahí! Ya mejor apaguemos esto como esté. Ya está. Ay, quedó bien, gordito. Sí, mi Cari, usted siempre lo hace perfecto, no se preocupe. Gordo, ¿cuántas camas deben ir? Para una camita nada más. Ahora ya, vamos a poner sin miedo. Las ponga, claras, ponga. Como ven, no están batidas totalmente a punto de nieve. Están en un buen punto. Ah, ¿no están batidas a punto de nieve? Están casi a nieve. Casi, casi a nieve. Qué bueno este. Y vamos a empezar voy a, hacer para, a mover de manera envolvente. Para fin de año. El sabor de maracuyá es una de las cosas más sensuales que hay en la faz de la tierra. ¡Delicious! Mezclamos sumamente bien, de manera envolvente. Lo bueno es que tengo aquí buena ventilación ahora, ¿verdad? Mira, ya se ha hecho una camita y arropaditas. Correcto, bien, Keru. ¿Usted, Cari, dice que va a hacer esto para cuándo? Para fin de año. Prepárese, gordito, el fin de año va a recibir una llamada de cariño que se perdió en algún momento. Ay, de la lo receta. Peor es que no. Sí, siempre que intento algo, le gordito, ayúdeme. El gordito siempre me ayuda. Sí, pues, pero ya le vamos a pasar los honorarios, ¿no? No, gordito, por favor. Digo yo. Voy a probar. Ay, no.
Ese nombre salió. Dulce, pero no tan dulce. Perfecto. Lo más rico es que, claro, debe tener ese toque. Vamos a empezar a poner esto, miren. ¿Y de cuánto tiempo en la refri, gordito? Enamoré. Eso sí, yo recomiendo un buen tiempito. Yo ahorita lo voy a llevar al congelador. ¡Llévese al congelador, manicho! Tratamos de que se haga, pues, obviamente, por televisión. Ah, al congelador. No puedo hablar, se me hizo agüita la boca. Vaya. Y luego voy a hacer otro pisito, ¿no? Ojalá se nos alcance a cuajar bien para hacer un segundo piso. Y así de fácil. Y ya, puedes servirlo en copas tipo martini. Y ya. O puedes servirlo así para que vaya a ser. Ya. Bien, listo. El copo está prácticamente listo. Perfecto, ¿eso qué pasa? Truquitos para hacer las cosas fáciles. Yo ya tengo preparada mi cucharita. Ya está. Ojo, ojo, un anuncio. Yo envié al congelador por cuestión de tiempo y de apuro. Por favor, usted en la refrigeradora hasta que se cuaje la parte de arriba y pueda poner una segunda capa. Es lo mejor. Siempre solo en refrigeración. ¿Aproximadamente cuánto tiempo es abajo en el refrigerador? Sí. No, no se demora mucho. Una Déjame hora, para ver si sí, hasta que se cuaje, ¿no? Necesitamos saber. Que se cuaje. Pero, y también les recomiendo a ustedes... por acá. Les recomiendo a ustedes hacer en copitas tipo martini porque ahí se va a apreciar mucho mejor el color de las fresas y obviamente de las capas. Puede jugar con varios sabores de frutas y hacerlo multicolor. Es fácil, es sencillo. Fue un hartacazo culinario. Hasta mañana. Que les vaya bonito. Mañana. Sí,